El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola a todos amigos, ¿cómo están ahí en sus casitas? Yo soy Guillermo Herrera y bueno, vengo a compartir con todos ustedes un tema que tiene que ver con la cultura, con el arte precisamente, sobre todo con el arte y para ser más específicos, pues con el arte de la guitarra. Voy a compartir algo especial en esta ocasión para todos ustedes con cariño, esperando que sea más que de su agrado, que sea útil a los guitarristas sobre todo, que les sirva, que puedan utilizar, que puedan emplear en cualquier género que ustedes desarrollen, ya sea si están en el clásico, si están en el jazz, o en el rock incluso, en cualquier género que ustedes estén llevando a cabo con la guitarra, este material les va a servir muchísimo porque pueden empezar a implementar ciertos rudimentos dentro de lo que viene siendo su ejecución como profesionales de la música o aficionados también, inclusive. Bueno, pues vamos a pasar al tema y vamos a hablar hoy de la guitarra flamenca, ¿ok? Así que voy a pasarles los rudimentos básicos de una manera lo más breve que se pueda para hacer este video no tan pesado. Así que pues les voy a compartir los detalles técnicos de la guitarra flamenca. Aunque la guitarra flamenca toma su lugar desde que empieza a desarrollarse a partir de 1930, por esos años, los 40, 30, 40, con algunos artistas pues que estaban, digamos que acompañando a los grupos de danza, la gente que cantaba y bailaba el flamenco, pues la guitarra siempre fue como que el apoyo, ¿no? Siempre fue como que el instrumento de primera mano. Bueno, que el primer instrumento fueron las palmas, ¿no? Porque pues, obviamente nos marca el ritmo y así es como se acostumbraba. Pero con el tiempo se adoptó la guitarra, pues estaban en España, ¿no? Entonces la guitarra fue lo primerito que adoptaron como instrumento base del flamenco. Y bueno, pues una vez que la adoptaron, pues empezó a evolucionar. Y ya no paró hasta nuestros días, que ahorita ya está fusionada la guitarra flamenca con el jazz, por ejemplo, con la guitarra clásica, incluso con muchas otras técnicas que no tienen que ver, al principio no tenían que ver con el flamenco y se fueron fusionando, como el uso de la plumilla, por ejemplo, que no es parte de la técnica flamenca, pero bueno, como en la música lo que cuenta es el sonido, más que nada. El uso de la plumilla ha tenido muy buenos resultados y hay artistas muy buenos que usan la plumilla. Y bueno, pues hacen de esta ejecución pues algo magistral y un sonido muy diferente a lo que viene siendo el flamenco ortodoxo. Yo voy a darle los rudimentos, las bases de lo que viene siendo el flamenco puro. Entonces hoy vamos a abocarnos a lo que viene siendo las técnicas, los rudimentos básicos de la guitarra flamenca, así que vamos a pasar al tema y vamos a comenzar con lo más sencillo del flamenco. La guitarra flamenca tiene una parte, digamos, no es sencilla, pero es la parte más dinámica, más, digamos, amena. Es la parte donde, pues sí, literalmente es lo más sencillo, ¿no?, del flamenco, que no tampoco es tan sencillo, pero dentro de la guitarra flamenca, que es muy exigente en sus requerimientos, los rasgueos, la parte de los rasgueos viene siendo lo más accesible, por decirlo de algún modo, y vamos a empezar con el rasgueo más básico, ¿ok? Bueno, vamos a ver el rasgueo de tres notas, tres golpes, que viene siendo en este aspecto, en esta ocasión vamos a explicarlo con la mano apagando
las cuerdas, entre el quinto y séptimo traste vamos a apagar las cuerdas y vamos a sonar la guitarra, digamos, apagada. No tiene caso abrir las cuerdas, abrir el sonido. Entonces apagamos entre, como regla, se utiliza quinto y séptimo traste. Entre esos dos trastes vamos a poner nuestra mano para apagar el sonido. Entonces vamos a utilizar el primer rasgueo básico, que viene siendo de tres notas, como pueden observar. Es un movimiento bastante dinámico. Hago un pequeño acercamiento para que ustedes puedan. Podemos acentuar hacia abajo o hacia arriba. Entonces, este movimiento lo voy a explicar detalladamente. Usamos dos elementos básicos aquí, que viene siendo el dedo pulgar y medio y anular. Estos dos, índice y meñique, no se usan. Nada más se van a usar en esta ocasión estos dos, del medio, que viene siendo el medio y el anular, y el pulgar. Bien, comenzamos el rasgueo. Son tresillos. Lo voy a hacer más lento aún. Ta, 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 ta. Después lo podemos practicar con el acento hacia abajo. Empezamos con medio anular, medio anular, hacia abajo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba. Repito, medio anular, hacia abajo, pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba. Es muy importante recalcar por acá que no debemos correr, no debemos tocar desde el principio. Tratar de hacer eso no es bueno, porque realmente este es un movimiento que se nutre a través de un estudio diario mínimo de 2 horas durante, pues sí, algunos meses. O sea, realmente no es sencillo, para qué les voy a mentir, que es algo que sale de hoy para mañana. No, eso no es posible. O sea, yo no conozco a alguien que lo haya hecho de un día para otro. Cuento una anécdota. Yo, cuando empecé a estudiar la técnica de la guitarra flamenca en la Ciudad de México, conocí a un maestro en una reunión y se me hizo muy fácil aprender de un día para otro estos rasgueos. El de la rumba flamenca también, que ahorita vamos a verlo. Se me hizo muy, muy fácil en ese momento. Y pues a la semana siguiente yo me cité con este maestro y me pasó 2-3 rudimentos básicos, que es lo que estoy dándoles en este momento. Y bueno, pues ahí me di cuenta de que no era de un día o dos, ni de una semana. Esto nos lleva un poquito de tiempo, pero vale la pena. Es un ritmo muy percusivo. Voy a repetirlo. Se usa mucho en los remates de la rumba, por ejemplo. Cuando venimos de una rumba de 4/4, siempre nos sirve para rematar. Entonces siempre el remate viene siendo con este movimiento de tresillo. Entonces, ese es un buen método para ir soltando lo que viene siendo todos los tendones. Yo les recomendaría que lo estudiaran con metrónomo. Es súper importante el metrónomo, lo voy a estar recalcando siempre, para obtener buenos resultados, ¿no? No lo digo yo, lo dicen todos los guitarristas que han
Pues que han volado, ¿no? Estamos hablando de desde un Yngwie Malmsteen en el heavy metal, músicos del Shred, ¿no? Que le llaman, o músicos folclóricos de calidad, como los Paco de Lucía, toda la gente que toca flamenco, pues está conectada, ¿no? Definitivamente con el mundo de la rítmica. En los tríos, los mejores requintistas de México para el mundo, pues Gilberto Puente, Sergio Flores, por mencionar algunos nombres, son gente que estudió e hizo sus arreglos con bases rítmicas. Conocían armonía, tenían su propia técnica, pero siempre sobre una base rítmica, y es lo que les daba la precisión, ¿no? Bueno, el flamenco es mucho más todavía exigente en ese aspecto. Y bueno, pues vamos a darle el ritmo de la rumba flamenca. Así que esta es la parte que muchos esperan. Yo, la verdad, personalmente les digo que sí, siempre que yo vi ese rasgueo, pues a mí me emocionaba mucho, ¿no? Entonces, siempre estuve investigando años. Estamos hablando de hace unos 25 años, más o menos. Yo estuve investigando. En ese tiempo, pues no había el YouTube, no había maestros, no había gente que pudiera compartir algunas cosas técnicas de la música, ¿no? Y mucho menos del flamenco, porque pues el flamenco es algo muy relativamente ajeno a nuestra cultura. Entonces, para mí pues era imposible, ¿no? En ese tiempo no había el internet, no había los métodos de cómo descifrar, ¿no? Porque esa es la palabra, descifrar las técnicas, descifrar todos los métodos que usan hasta la fecha los grandes. Entonces era muy difícil y bueno, pues ahora lo difícil es hacerlo, ¿no? Porque ya tenemos, pero ya es un paso muy importante, ya tenemos los medios tecnológicos para poder hacerlo. Bueno, entonces vamos a comentar el ritmo de la rumba flamenca. Se los voy a pasar. Metrónomo. Vamos a ver ahorita los parámetros más o menos en qué velocidades. Pero es bueno que utilicemos una nota de ejecución. Coordinar con un golpe del metrónomo. O sea que por cada golpe del metrónomo vamos a hacer un movimiento. Eso es muy importante porque tenemos que hacerlo muy lento al principio. Estamos hablando de velocidades de 40, 50 bits por minuto. No podemos pasar de ahí para empezar. Esto es algo muy delicado y tiene que verse así para que tengamos unos resultados, pues buenos, ¿no? Que valgan la pena. Entonces vamos a prender nuestro metrónomo. En casita prendan su metrónomo. Y van a ejecutar este movimiento. Rumba flamenca. Este es el primer movimiento. Es el pulgar hacia abajo. Repetimos. Movimiento número 2. Viene siendo estos tres dedos. Estos tres dedos. Índice, medio y anular, ¿ok? Estos tres dedos y el pulgar son los dos elementos para el ritmo de la rumba flamenca. El meñique, no se va a utilizar por el momento. Tenemos que soltarlo ahí que, bueno, aparte que ni llega a las cuerdas, es más cortito. Entonces, volvemos al ritmo de la rumba. 1, 2. Luego, pulgar hacia arriba. 3. ¿Ya? Vamos a repetirlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Más lento. 1, 2, 3, 4.
¿Ok? ¿Cuál es el 5? Bueno, ahí viene. El 5 consta de este movimiento. Índice medio anular igual, hacia abajo. Entonces hacemos desde el 1 hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El último golpe es el 6 y eso es un índice hacia arriba. Repito, índice hacia arriba. Índice hacia arriba. La mano está en este ángulo. Si se dan cuenta, no está así. Esta es la posición para arpegios. Así. Muy, muy, muy perpendicular. Para los rasgueos es así. Oblicuo. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, índice hacia arriba. Y volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo vamos a estudiar hiper, hiper, súper, súper, ultra lento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Con el metrónomo. A una velocidad súper lenta. Por cada golpe del metrónomo vamos a dar un toque de la guitarra. Por decir algo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos hablando de velocidades de 50 más o menos. Para este rasgueo, 50 beats por minuto. En esa velocidad vamos a tocar. Creo que es más lento que esto todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué tan lento? Bueno, va a ser lento porque por la simple y sencilla razón de que necesitamos pensar antes de actuar el movimiento. Entonces, al pensarlo, no sale con toda la precisión del mundo, con la limpieza, con la exactitud en el metrónomo. Así que es súper importante hacerlo con el metrónomo. Lento, lento, lento. Recuérdenlo. Cada toque es un golpe del metrónomo. 40, 50, no más de 60 beats por minuto al principio. Y después se van, se van, se van. Después de un mes ya empiezan a pasar de 60 y se va a ir sintiendo, pero jamás, jamás se puede pasar a 60, 70, 80 en la misma semana. O sea, no, no es bueno. Esto es un proceso muy lento. Y bueno, pues ese es respecto al ritmo de la rumba, ¿no? Este es el sonido que debe tener. Ahí está, ese es el famoso ritmo de la rumba. Lo podemos manejar en muchas velocidades. Aquí este es el lento, ¿no? Pero, por ejemplo, hay grupos que se especializan en las rumbas flamencas, que es prácticamente lo único que tocan. Digamos, por ejemplo, los Gypsy Kings, música que llevó al flamenco al pop. Y pues lo único que usan es claro, saben mucho, ¿verdad? De todo este rollo del flamenco, pero. Pero bueno, como en el pop estamos acostumbrados a los 4/4, la gente común pues está acostumbrada al 4/4, ¿no? 4/4, 4/4. Tiene muy metido eso o 6/8, ¿no? A lo mucho. Entonces ellos pues hacen discos basados en eso, ¿no? Por eso el éxito de algunos temas, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo. Son rumbas y que van muy rápidas. Y
Entonces ahí estamos hablando de flamenco aplicado más a la música pop. Bueno, pues vamos a entrar un poquito a lo que viene siendo otro tipo de remate de rasgueos que se utilizan. Y esto es muy importante porque se va a utilizar en rumba, se va a utilizar en todos los estilos flamencos. Los estilos flamencos se llaman palos, así, tal cual como lo escuchan. Los palos son los estilos flamencos. Oye, ¿qué palo flamenco es ese? Ah, son alegrías. Ah, eso es por soleares, eso es por farrucas, eso es por tangos, por ejemplo, tangos flamencos. Hay muchos estilos, no sé, son alrededor de, no sé, 40, 50, por ahí, quizá un poco más. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este video prácticamente al estudio de la técnica, porque al hablar de palos flamencos estamos hablando de compases, de tiempos. Este video es destinado completamente a la técnica de la guitarra para tener un sonido flamenco, obviamente, porque no podemos pasar a otra cosa si no tenemos una técnica. Si no está la técnica, pues no podemos dar los pasos, ¿no? Así funciona esto. Así cuando yo llegué a la escuela con mi maestro del flamenco allá en la Ciudad de México, me dijo, pues sí, tocas mucho trío, tocas mucho rock, tocas muy rápido, tocas muy bien, pero aquí vas a empezar de ceros. Y vas a aprender tu metrónomo y vas a tocar hiper lento. Y bueno, así es como vamos a ir avanzando. Así que ahí me bajaron de mi nube y ahí empecé a estudiar de en serio, ¿no? En serio, completamente en serio. Se siente un cambio muy fuerte, pero vale la pena, porque te da muy buenos resultados. Bueno, entonces vamos a utilizar ahora otro rasgueo, que viene siendo, ahora este rasgueo que vamos a hacer sale de los dedos completamente. El que hicimos sale más de la muñeca, es más muñequeo. El rasgueo que vamos a ver ahorita es más distal, es más distal. Entonces vamos, todo lo que se aleje del tronco corporal, entre más lejos esté, es distal. Por ejemplo, la punta de los dedos es la parte más distal, es la parte más distal de nuestro cuerpo. El codo es menos distal, ¿no? Entonces, por decir algo, entonces vamos a utilizar un rasgueo que es totalmente más distal, que es de los dedos. Y esto, el movimiento de la mecánica viene de la palma de la mano y utilizamos el hipotenar, el músculo, como una cuña para sacar catapultado los dedos. ¿Me explico? No de una manera muy exagerada, pero sí vamos a utilizar como catapulta esta parte. Entonces, el primer rasgueo que es de la palma de la mano sería meñique, anular, medio, y a la hora de sacar el índice, volvemos todos los dedos. ¿Me explico? Entonces es 1, 2, 3, y en el cuarto movimiento regresamos todos los dedos. Y después regresamos al índice. Entonces son cinco movimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos 1, 2, 3. En el cuarto movimiento, que es el índice, al sacarlo, miren, está catapultado. Al sacarlo, estos regresan. Entonces, una vez que regresan los dedos, estos ya regresa después el índice. Entonces, vamos a simular un metrónomo. ¿Me explico? Vamos a estudiar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Lento. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente el metrónomo es más exacto, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea. Así vamos a estudiar también nota por golpe, ¿ok? Bueno, para no hacer muy largo el contenido, vamos a continuar con más. El pulgar, cabe mencionar que el pulgar va apoyado en la sexta.
Si se dan cuenta, se aplica todo lo que les dije acá. ¿Vale? Bueno, es otro rudimento también que sirve mucho. Vamos a pasar ahora a los picados. ¿Qué son los picados? Los picados, les explico rápidamente, es las escalas, como la música clásica, en la guitarra clásica, índice medio. Hacer escalas con índice medio. Eso es ni más ni no es otra cosa que eso. Pero vamos a utilizar ya no el ángulo oblicuo, sino que vamos a utilizar una posición más a 90 grados, por decir algo. Entonces aquí vamos a utilizar las escalas. Si se fijan, aquí vamos a utilizar el pulgar apoyado en la sexta. Sin repetir dedos. Si se dan cuenta aquí, empiezo con medio, índice, medio. Al cambiar de cuerda no puedo repetir dedo, tengo que seguir con el que le toca, ¿no? Empiezo otra vez desde la... ¿No? Y esa es la técnica del picado. Sirve para escalas. Prácticamente picado es sinónimo de escalas. Podemos hacer infinidad de ejercicios, eso lo podrían investigar por otra parte. Hay infinidad, hay miles de ejercicios que tratan de escalas. Les recomiendo estudiar primero en primera posición. Un dato importante es de que tenemos que tocar, les recomiendo este ejercicio, tres notas por cuerda. ¿Para qué? Para que obliguemos a nuestros dedos a mecanizar cerebralmente que tenemos que siempre respetar el orden de los dedos. Por ejemplo, acá empezamos con índice, medio índice. Y después sería con medio índice, medio. Y después índice, medio índice. Y después medio índice, medio. Y eso nos obliga a respetar la técnica. ¿Okay? El pulgar en la sexta se despega cuando pasamos a la cuarta cuerda. Por ejemplo, si yo toco. Estoy en la segunda, estoy en la tercera. Al pasar a la cuarta cuerda, yo despego el pulgar de la sexta. Repito el ejercicio. Segunda, estoy en tercera. Al pasar a la cuarta, yo suelto. Suelto este apoyo. ¿Me explico? Bueno, esa es la técnica básica del picado, que es muy importante porque es lo que va a hacer las melodías. Y después vamos a meter los bajeos y acompañamientos junto con el picado. Así es. Bueno, esa es la técnica de picado brevemente. Y nos vamos sobre arpegios. Los arpegios son en la misma posición. Igual que el picado. El arpegio es igual. El arpegio está en, más o menos en esa misma posición de 90 grados. Digo, no exactamente, pero sí tiende a los 90 grados. Y ahí vamos a atacar las cuerdas de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejercicio con mi menor. Entonces damos el bajo en la sexta. Súper sencillo, es un ejercicio muy básico. Damos el bajo en sexta. Suelta. Y bueno, pues continuamos con lo demás. Índice medio anular.
¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de regreso. Y este es el ejercicio básico que vamos a utilizar para arpegios. Pueden consultar el libro de Mauro Giuliani de ejercicios de mano derecha para profundizar en ese tema. Entonces, ese viene siendo el rudimento del arpegio. Es muy parecido al de la guitarra clásica, ida y vuelta. ¿Ok? Ya investigan los demás ejercicios y nos vamos con lo más importante, que es la posición, ¿no? Esta es la posición que se utiliza. Y bueno, si les da curiosidad este golpe que di al final, pues así se llama prácticamente. Le llaman con golpe o sin golpe a un arpegio en el flamenco. Y siempre se utiliza en algunos estilos, algunos palos. Y esto, por ejemplo, o sea, es un toque simultáneo y el golpe en la tapa al mismo tiempo. Bueno, esos son los remates básicos de este tipo de arpegios. Nos vamos con el trémolo. El trémolo es otro recurso también que vamos a utilizar. Y ese es muy parecido al de la guitarra clásica también. Y esto funciona así. Es pulgar, índice, anular, medio, índice. Es la diferencia básica entre el trémolo flamenco y el clásico, es una nota de diferencia. En el clásico son ta, pa, 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 son cuatro notas. En el flamenco son cinco. Son quintillos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si en el clásico hacen esto, en el flamenco se utiliza 5. Lentamente, igual con metrónomo, nota de la guitarra por cada golpe del metrónomo. Explico lentamente otra vez. Va. Es pulgar, índice, anular, medio y el índice otra vez. ¿Queda claro? Son 5 golpes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a empezar. Pulgar otra vez. Ese es el trémolo flamenco. Vámonos. Ese es el trémolo. En posición de 90 grados también. Como si fuera guitarra clásica, es muy parecido. Bueno, ¿por qué es así? Porque le da más fuerza al sonido, obviamente. Una mecánica de 5 notas da más volumen. Esa es una explicación por qué utilizan 5. Bueno, y como ellos no usaban el equipo de audio, amplificación, pues tenían que ir improvisando, ¿no? Viendo algunos recursos sonoros más, pues más burdos, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la técnica del pulgar.
Ya es nuestro último rudimento que les voy a pasar en esta transmisión. Y bueno, pues vámonos con el pulgar. Nos va a dar un sonido muy característico del flamenco. Es muy importante manejarlo para muchas frases, sobre todo para los graves, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí les voy a explicar cómo está la técnica del pulgar. Esta es muy importante también porque es lo que nos va a dar el sonido. Aunque la guitarra sea de muy barata, muy sencilla, siempre va a sonar muy bien con la técnica. Por eso la técnica flamenca tiene esa gracia de que la guitarra no es tan importante que tan fina pueda ser, porque el sonido realmente, el 80% del sonido flamenco lo da la mano derecha. Entonces este es un ejercicio que vamos a hacer de pulgar. Pueden tocar cualquier escala, pero de preferencia en la sexta, quinta y cuarta. Y en la tercera también, pero lo voy a dejar al último. Vamos a hacer una pequeña escalita de la menor, por ejemplo. Aquí, en el quinto, para que vean dónde está, en la quinta posición. Ahí está. 1, 2, 3. Si se dan cuenta, aquí el pulgar ataca hacia abajo. Con el peso, todo el peso de, digamos que de la mano y el antebrazo cae. Ahí ya estoy en la tercera. Si se dan cuenta, te da el sonido característico. Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, el ataque es hacia abajo, no es muy fuerte, sino que es la misma mecánica que nos lleva. Es la misma mecánica que nos lleva a que suene fuerte. Sin embargo, no está muy atacado, no es muy fuerte, simplemente es la mecánica que nos lleva. Y es muy importante, bueno, ya observaron cómo es. La mano en esta posición pues va oblicua, no va así en 90, sino esto va oblicuo, igual que los rasgueos, es el pulgar, en esa misma posición. Y vamos a atacar la cuerda, así, y descansamos sobre la siguiente cuerda. Si tocamos cuarta, el dedo queda descansando en la tercera. Si tocamos sexta, el dedo queda descansando en la quinta. ¿Ok? Esa es la técnica básica. El índice siempre hay que permanecer pegado a la primera. No pegado, pegado, pero siempre tomando como referencia para tocar sin ver, obviamente. Y porque la técnica así lo dicta. Siempre el índice está en contacto constante, constante contacto. Ok, queda claro, esa es la técnica del pulgar. Este meñique siempre hay que sacarlo un poquito para no hacer esto, estar tocando así. Siempre hay que sacarlo sin tensiones. Todo esto se hace relajadamente. Súper importante hacerlo de una manera relajada para evitar lesiones. Que también aquí hay lesiones, y creo que en el flamenco es donde más lesiones hay por el uso de los tendones a un máximo grado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
Otra de las cosas básicas del flamenco que les puedo comentar, la guitarra flamenca tiene una peculiaridad en el aspecto. Bueno, esta no es una guitarra flamenca. Ahorita no tengo mis guitarras por aquí, pero bueno, les comento así de rápido que la guitarra flamenca tiene que pegársele una mica. Pasa esta mica por acá hasta abajo, entonces es completa. Se llama golpeador y pues lo pueden conseguir en algunas tiendas o mandarlo a pedir porque por aquí no hay. ¿Para qué nos va a servir? Pues para proteger toda la tapa de la guitarra. Y nos va a servir prácticamente para practicar todos nuestros golpes flamencos sin que se dañe la madera, ¿no? Porque si lo hacemos sin el golpeador, sin el protector, sí se hacen agujeros luego. Se hacen agujeros, prácticamente se va haciendo un agujero en la tapa. Bueno, pasamos entonces a. Les iba a comentar también de que el pulgar, pues también se puede utilizar. Volviendo al pulgar, se puede utilizar de los dos lados. Así como podemos tocar con el pulgar hacia abajo, también se usa para arriba. Entonces, suena así. Si se dan cuenta, esta es una técnica que se llama alzapúa. Y es característico, súper característico también del sonido flamenco. Alzapúa es el mismo movimiento de hace rato, hacia abajo. Pero ahora el movimiento va hacia abajo igual, pero se hace sobre dos cuerdas. Entonces aquí estoy en la primera cuerda y en la segunda, pero empiezo en la segunda, como si quisiera afinar. Los que afinan así con esta técnica, pues van a agarrar la onda luego, luego. Estoy en segunda y primera, como queriendo afinar la primera. Bueno, así vamos a hacer el ejercicio. Entonces, segunda cuerda, primera. Hasta ahí no tenemos problema, ¿no? Segunda, primera y después primera hacia arriba. Son tres notas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Podemos practicar también en segunda y tercera. Como querer afinar. Prácticamente la afinación es un buen ejercicio, ¿no? Para estudiar esta técnica. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esto pues se va desarrollando. Ahí está. Entonces nos va a dar un sonido muy preciso, bastante, hasta cierto punto, como que emotivo, eufórico, que es lo que caracteriza el flamenco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a estudiarlo lento con el metrónomo, golpe por nota. Clic, clic. Vamos sobre las graves. Clic. Esa es la famosa alzapúa y que nos va a servir muchísimo para un timbre muy flamenco en solos, para baladas, en boleros se puede utilizar mucho. Por ejemplo, el tema de Corazón Partido está grabado con un solo con la técnica flamenca que lo grabó el maestro Vicente Amigo. Y bueno, pues como ustedes podrán escucharlo, tiene toda la intención y toda la escuela flamenca. Un sonido muy especial. Pueden ir a escucharlo para que vean más o menos de lo que estamos hablando. Y bueno, pues por el momento damos por terminada esta sesión, que duró precisamente 45 minutos de pura guitarra, de pura técnica, la pura esencia de la guitarra flamenca.
Y para mí fue un placer hacer este material. No me despido, vamos a estar en contacto. Les voy a dejar los links para los que quieran especializarse en el tema y que quieran desarrollar otras técnicas también. Tengo muchos secretos de la guitarra que compartirles. Y bueno, voy a dejar los links aquí abajo para que se comuniquen con su servidor. Y bueno, pues por el momento, sin más, yo me despido. Y pues sáquenle provecho. Metrónomo, recuerden. Y bueno, pues un saludo a todos los amigos, amantes de la buena guitarra. Y un saludo especial también a los amigos de Coneculta, que nos dan la oportunidad de presentar material de valor para todos ustedes y podamos hacer evolucionar este instrumento tan hermoso que es la guitarra. Bueno, pues hasta pronto, que estén muy bien. Se despide de ustedes su amigo Guillermo Herrera. Buen día. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.